La pandemia del coronavirus nos está enseñando. 1. Estados Unidos dejó de ser el país líder. 2. China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar ni un solo misil y nadie se dio cuenta. 3. Vladimir Putin es un visionario. 4. A las malas se puede hacer mucho por el planeta y la humanidad. 5. El personal de salud vale más que un futbolista. 6. El petróleo no vale nada en una sociedad sin consumo. 7. La prevención salva más vidas que al actuar a último momento. 8. Los niños ocupan un lugar privilegiado para la naturaleza. 9. La muerte no distingue de raza ni estrato social. 10. El trabajador de la salud está solo, abandonado y olvidado. Y aún así, nunca baja la guardia. 11. No estamos preparados para una pandemia. 12. El ser humano es oportunista y despreciable sin importar su posición económica o social al subir precios de las cosas básicas y necesarias. 13. Los niños de ahora no saben jugar sin internet o televisión. 14. Las redes sociales nos acercan, pero también son el medio para crear el caos. 15. El papel higiénico es más importante que la comida. 16. El planeta se regenera rápidamente sin humanos. 17. Los humanos somos el verdadero virus del planeta. 18. Ya sabemos qué sienten los animales en los zoológicos. 19. Comenzamos a apreciar el gran gesto de confianza que significa dar un apretón de manos. 20. Los animales inhumanos comienzan a recuperar su espacio. 21. A nuestros mayores hay que cuidarlos siempre, cueste lo que cueste. 22. Todos los trabajos son importantes, nunca hay que minusvalorar otras profesiones. 23. Los científicos y los médicos son más vitales que los deportistas e influencers. Cuidemos a nuestros verdaderos ídolos. 24. Las pandemias no solo afectan al llamado tercer mundo. 25. Las trabajadoras de cuidados son y serán esenciales. Merecen todo el respeto. 26. Hay que seguir invirtiendo en investigación, desarrollo y ciencia. 27. Quien más tiene, más solidario debe ser en estos momentos. 28. Prevenir y detectar a tiempo salva más vidas que hacerlo a posteriori. 29. Las personas podemos ser maravillosas cuando nos apoyamos. 30. Si nos lo proponemos, también podremos pasar el cambio climático. 31. La solidaridad humana es la base para construir un futuro juntos. 32. Tenemos un mundo precioso que debemos cuidar y conservar. Por favor, quédate en casa.